El batallón Boyacá sería reubicado ante solicitud de la Alcaldía de Pasto. Autoridades continúan en la investigación por la muerte de dos hombres en la costa pacífica nariñense. Líderes sociales adelantan una investigación en Empopasto. En las próximas horas se entregarán los resultados. Millonaria suma deuda en alcaldes del departamento de Nariño a Corpo Nariño. La Asamblea Departamental le solicita al Gobierno Nacional cumplimiento en los proyectos de infraestructura. Habitantes del suroriente de Pasto solicitan la entrega del proyecto Parque Bolívar. En Tumaco, con éxito se cumplió la cumbre regional por la paz.